Jerez de los Caballeros acoge la semana próxima, concretamente del 9 al 15 de agosto, el programa Bajo un Manto de Estrellas, cuyo propósito es el de acercar la astronomía a la población de una manera didáctica y amena. La iniciativa llega a nuestra ciudad a través de la Concejalía de Juventud y promovida por el Área de Cultura de la Diputación Provincial de Badajoz. Hay programadas numerosas actividades, entre las que destacan un planetario, conferencias, observación del sol y del firmamento y espectáculos para sentir y disfrutar la magia del universo. Sí, bueno, pues como tú bien dices, se va a desarrollar desde la Concejalía de Juventud. Es un proyecto que nos ha dado Diputación, va a ser sobre el tema de las estrellas, se va a desarrollar desde la ciudad deportiva. En este momento os explica mejor los dos monitores que son los que llevan el proyecto y ellos informarán mejor. Bueno, desde el Centro Juvenil, Verónica, Manuel, vais a estar un poquito pues al frente de esta acción, apoyando un poco a la Diputación de Badajoz en el desarrollo de un montón de actividades, nos decía la Concejala de Juventud, que se van a desarrollar del 8 al 12 de agosto exactamente, ¿no? Efectivamente, se empezará con una inauguración de esta actividad. Y los astrónomos nos explicarán en qué va a consistir estos días de actividades y empieza un martes y empezará con un par de sesiones, son ocho en concreto, ocho sesiones, un planetario móvil, inflable y tal, será en el pabellón y está abierto a todo el público, va destinado sobre todo a los niños. Y les animo a todo el mundo que vayan y que visiten a estos astrónomos, que seguro que lo explicará muy bien las estrellas y tal. Bueno, hay actividades para ellos especialmente encaminadas, pero es un proyecto, nos decíais, de interés general. Vais a enfocar la actividad para los niños y niñas que participan en el campamento, que nos decíais, por darle bueno, pues un aliciente más a esa iniciativa que se desarrolla en Jerez. Pero todos los niños que deseen apuntarse pueden venir. Entre aquí, más, mejor. Tomarse. Sí, sí, no hay ningún aforo, es todo ilimitado. Eso sí, nosotros lo agruparemos por edades para que los astrónomos les sea más fácil explicar según con qué lenguaje, según qué niños, pues el tema de las estrellas. Distintas sesiones a lo largo de ese día, pero no va a ser ese planetario la única actividad, Manuel. Hay programado durante los días siguientes pues un montón de actividades, ¿no? Pues como hemos dicho, empezaremos el martes día 9 con la inauguración de la jornada y con diferentes sesiones, como ha dicho mi compañera, del planetario, que es una cúpula donde el público puede entrar, puede interactuar, tocar las paredes y es una forma lúdica de conocer el firmamento y tal. De todas maneras, el proyecto se apoya en un libro, Bajo un Manto de Estrellas, ¿vale?, que trata sobre cuentos y leyendas para interpretar el firmamento. Como hemos dicho, el martes tendremos ocho sesiones de ese planetario, podrá participar todo el público que le apetezca y el miércoles empezaremos a las 11 de la mañana con una conferencia que se llama Espectáculos Celestes Bajo un Manto de Estrellas, Cuentos y Leyendas, ¿vale? Después de esto, a las 7 de la tarde continuaremos con un taller de nuevas tecnologías. También podrá asistir todo el público que lo necesite, mayormente lo destinamos a personas jóvenes, ¿vale?, niños y nada, para que interactúen entre ellos y tal. Y a las 11 de la noche, el miércoles también, tendremos un espectáculo llamado Espacio de Sensaciones, en el que con más de un proyector y tal, se proyectan luces en las que hace que parezca que estamos en el universo y podamos observar así bien y conocer algo más las constelaciones y tal. Seguimos el jueves, ¿vale?, que empieza a las 11 de la mañana también, que es con un taller de observación de nuestro sol. Durante una hora y media, astrónomos tendrán a nuestra disposición aparatos con los que podremos ver y observar el sol. Y después de esto, a las 12 y 45, ellos mismos nos explicarán lo que hemos visto durante esta observación del sol. Y a las 8 de la tarde tendremos también una conferencia, Viaje a través del universo, donde también podrá participar todo el mundo, podrá dar su punto de vista, preguntar las dudas que tenga y demás. Y después de esto, después de la conferencia, tendremos un taller de observación nocturno del firmamento,
a las 10:45 y otra sesión a las 11:45. Y durante los otros días tendremos más actividades. Bueno, la verdad es que un montón de actividades para esa cita tan especial que nos va a llevar a conocer un poquito mejor el firmamento. Supongo, además, el hecho de que lo llevéis un poquito vosotros a apoyar ese proyecto, supongo, decía, que de todo atractivo para los más pequeños, porque pueden verse absolutamente alucinados, ¿no?, en lo poquito que conocemos de este proyecto, con todas esas constelaciones y con todas las actividades que les pueden llevar también a disfrutar de ellas, ¿no? Por ejemplo, los niños están muy interesados en la observación del sol, porque saben que son explosiones de fuego, pero claro, te lo ponen muy bien en la tele y eso, pero nunca lo han visto y tienen mucha curiosidad de cómo tiene que ser eso. También le decimos desde aquí que los niños y jóvenes y todo el mundo que quiera ir se tiene que llevar una gorra o algo, porque vamos a estar siempre en sitios muy abiertos, muy abiertos, que no hay arboledas, no hay nada, va a ser en la pipa, vamos a estar cómodos, pero se necesita una gorrita o algo, mucha hidratación, porque va a ser una expuesta siempre, tanto por la noche como por el día, siempre vamos a estar al aire libre. Al aire libre. No sé si hay algo más que detallar, Manuel, que se nos haya quedado en el tintero, por ejemplo, de actividades que puedan estar incluidas en la recta final en esos días siguientes. Pues las últimas actividades, por ejemplo, será una exposición, un espectáculo celeste bajo un manto de estrellas. El día del 9 al 15 podremos consultar también el libro, el recurso didáctico. Como hemos dicho, el proyecto se apoya en el libro este, bajo un manto de estrellas. Y por último tendremos otros talleres y otras propuestas desde el ayuntamiento. Bueno, cualquier persona que desee informarse, tanto a través de la concejalía y particularmente en este centro, puede hacerlo. Puede hacerlo perfectamente, que se acerque, nosotros les informamos, les creamos ilusión. Incluso desde aquí también les podemos llevar hasta la pipa. Nosotros, nuestro niño, lo vamos a llevar desde aquí a la pipa y a ver qué tal. El programa se completa con otras propuestas de carácter permanente, como una exposición titulada Espectáculo Celeste bajo un manto de estrellas, que permanecerá abierta al público del 9 al 15 de agosto en el Centro Cultural San Agustín.